Bueno, como no los escucho a ustedes, bueno, aquí ya estoy viendo el chat, muchas gracias. Gracias, Ángel, por tu presentación. Bueno, básicamente me gustaría avanzarle aquí a los slides y explicarles un poquito más de lo que me lleva a dar esta plática con ustedes, que se me hace un tema para mí interesante y ojalá sea para ustedes. Y bueno, es un poquito de mi experiencia en estos 22 años de carrera que tengo en la industria TI, en donde me he enfocado sí a carrera y sin embargo he visto la necesidad constante de platicar acerca de lo que es el otro mundo, el mundo que a veces no conocemos y es el mundo de los negocios, ¿no? Durante estos 22 años finalmente me han servido para conocer un poco más del otro lado que a veces no lo vemos y sin embargo que es muy importante para hacer logros personales, profesionales en esta carrera tan apasionante que es el tema de agilidad. El nombre de la presentación surgió de unir dos temas grandes que finalmente son el objeto de esta presentación. Por un lado, el lado del negocio, por el otro lado, el tema de tecnologías, pero en un ramo muy especializado que es el tema de agilidad, que es donde me he desenvuelto en los últimos 4 años de mi carrera y que, bueno, pues cada vez está más en boga para el tema de los negocios. Lo que quiero, lo que busco es agregar valor a esta presentación, que ese valor sea para ustedes, en el sentido de esta extraña, a veces pareciera, unión de negocios con tecnologías, que finalmente es algo que cada vez vamos a ver más y más, que tenemos que estar hablando de estos dos idiomas en común, que es el negocio y la tecnología, y cuál es el valor que agrega cada uno de estos puntos. Y bueno, déjenme pasar adelante. El slide número 3, y básicamente esta es la ruta de presentación. Por un lado, explicar cuáles son los principios de negocio, explicar los principios ágiles en donde, les digo, me he especializado los últimos años, y después unir esos dos conceptos, tanto el negocio como agilidad, en lo que yo llamo el Agile Enterprise, que es finalmente lo que hoy en día está muy en boga y que tiene su razón de ser. ¿Ok? Bueno, pues seguimos adelante. Déjenme pasar a la primera parte, principios de negocio, y no quiero saltarme este eslogan que puse en cada una de estas secciones. El juego de los negocios se llama valor. En general, en los negocios y en todo lo que hagamos adelante en tecnología, para mí, a partir de algunos años para acá, el juego se llama valor. Si bien hace muchos años, o tal vez algunos, no tantos años, la idea era cómo ser un área que soportara los negocios, pero nada más. Hoy TI, en todas las organizaciones en donde me he metido y he tenido la suerte de meterme, ven como la tecnología es un habilitador para que esos negocios se logren y se logren de la mejor forma. Básicamente ese es el juego de lo que estamos hablando y es por eso que pongo este eslogan. El juego de los negocios se llama valor y en general el juego de agilidad también se llama valor. ¿Bien? Empiezo por estos principios que son principios de marketing. Los pueden encontrar en googleándolos con más detalle, pero déjenme explicarles de qué se trata esto de los principios de negocio de las 5 Cs. Este es un marco muy sencillo en donde tratamos de explicar a través de lo que sucede en un negocio cuáles son los componentes que dan valor a este ecosistema que son los negocios. ¿Bien? Y déjenme explicar cada una de las partes. Por un lado, empiezo con la parte de la compañía. Cuando habla de compañía, bueno, si se dan cuenta, esto de las 5 Cs es muy sencillo. Todos empiezan con C, cada uno de los componentes empieza con C y bueno, no tiene mayor ciencia. Empiezo por la compañía porque de cara hacia los negocios yo necesito tener una empresa, algo que dé valor y esa empresa necesita estar formada básicamente con los principios de generar valor para obtener a su vez un valor del cual pueda sostener una estructura de costos, pueda sostener una empresa. ¿A qué me refiero? Yo necesito dar un producto, un servicio, una mezcla de ambos para que finalmente el mercado pague por ellos y al final como empresa yo tengo un beneficio. Esta es la forma más sencilla de explicarlo. Entonces, les explicaba un poco del tema de la compañía. El tema de la compañía es básicamente qué ofrezco yo como empresa que dé valor hacia un mercado que tiene estos otros 4 componentes. ¿Ok? Listo. Aquí hago énfasis en que en mi compañía tiene que haber diferenciadores. Actualmente,
Si hay una oferta, un producto, un servicio que está en el mercado, generalmente hoy tenemos competencias y competencias no solamente locales, sino competencias globales. Ajá. Sí, ok, ahorita contesto sus dudas, porque si no me voy a perder la presentación. Y ahorita llego a Unicalaria que me lo están preguntando. Bien, esto es lo que hoy en día se vive. Necesitamos tener diferenciadores en nuestra empresa para que finalmente podamos tener esa rentabilidad, podamos tener ese nicho de mercado en el cual nos interesa participar. ¿Okay? Hoy creo que para todos es claro que el no tener esos diferenciadores te va a perder en el mercado, nadie te va a diferenciar y finalmente vas a entrar en una guerra de precios en donde el precio no puede subirlo por tu producto o servicio y la competencia sí va a aprovechar esta variable para ganar más territorio y finalmente que tú desaparezcas del mercado. ¿Okay? Si quieren, la parte final contestamos preguntas y bueno, déjenme pasar por otro tema, la competencia. ¿Qué es la competencia? Pues finalmente de lo que estamos hablando. Ajá. La competencia es local, es global, es de todo tipo. Hoy, para cualquier producto o servicio que se les ocurra, prácticamente tenemos competencia. ¿Y ahí qué hay? Hay innovación, hay cambios, hay una oferta que siempre estará presente y por la cual también tenemos que preocuparnos en el sentido que esta misma competencia también está hablando con nuestros clientes y podría tirarnos un negocio o podría sacarnos incluso del mercado. ¿Ok? Esto es el segundo de los componentes del que quiero hablar. ¿Bien? En cuanto a la tercera de las C's, que son canales, aquí estamos hablando de cómo llego a ese cliente. Hoy es más claro todavía que el cliente habla mucho de omnicanalidad. Y ahí voy a explicar qué es omnicanalidad. ¿Ah? Omnicanalidad se refiere a tener una relación constante con mi cliente en diferentes medios o en prácticamente todos los medios. ¿A qué me refiero? Correo electrónico, página de internet, aplicación móvil, los temas tradicionales, por correo, por carta, miles de formas con las cuales yo me puedo conectar con este cliente y el cliente quiere ver esa experiencia de usuario en todos los canales. ¿A eso me refiero con omnicanalidad? Correcto. Correcto, Samuel. Ahorita te contesto. Es correcto. Entonces, los clientes, esta es una forma de representarlo, el cliente va en medio porque hoy es la lógica y siempre tuvo que haber sido, ¿no? El cliente como centro de la estrategia para que se sienta satisfecho y porque finalmente el valor que le da a nuestra empresa, que es la primera de las C's, siempre estará en función de que el cliente pague por ese servicio o producto o la mezcla de ello para que finalmente esto sea viable. Ajá. Eso lo teníamos perdido hace unos años, en donde creíamos que lo más importante era hacer branding, era hacer marketing, era hacer sacar productos o servicios que al final del día, por no tener la suficiente competencia, los aceptaba el cliente tal cual fuera. ¿Okay? A eso me refiero con clientes, y bueno, finalmente clientes, estoy hablando de clientes potenciales, clientes activos, aquellos que puedan estar interesados en la oferta de valor que yo tenga como empresa. ¿Ok? El contexto es lo que finalmente envuelve a todas estas cuatro variables adicionales y el contexto es en donde nos estamos moviendo. ¿Cuáles son las condiciones exactas, precisas, en el momento en el que estamos atacando al cliente? ¿Dónde está mi competencia? ¿Cuáles son los canales con los que se acercan a ella? ¿Y cuál es el contexto? Y aquí hablamos de muchas cosas. Aquí hablamos de aspectos sociales, culturales, de aprendizaje del mismo cliente y en general del entorno. Para nadie es sorpresa que hoy el contexto que vivimos es un contexto cambiante, es un contexto en donde el usuario final a veces incluso tiene más conocimiento de la tecnología que nosotros mismos en cuanto a aplicaciones, nuevos desarrollos, tecnología en general. ¿Ok? Este es un poquito el contexto de lo que me lleva a la siguiente lámina. ¿Ah? Esto es para poner las bases. Bien. Esta siguiente lámina es básicamente lo que en muchos años hemos conocido como estrategia de las empresas. Y déjenme explicarlos en cuatro diferentes, en los componentes de este cuadrante. ¿Vale? Una empresa básicamente tiene en mente este juego.
hacer una planeación estratégica al inicio, en donde esa planeación estratégica, pues en términos resumidos y muy sencillos, es qué voy a hacer con una idea, cómo voy a materializar una idea que se convierte en un servicio, en un producto y que al final del día este servicio, producto o la mezcla me dé un valor que me mantenga en el mercado, que tenga una proyección de largo plazo para mi empresa, que pueda soportar nóminas, que pueda soportar costos. En general, que pueda tener un beneficio tal que tenga permanencia y que incluso vaya ganando posición en el mercado en el que yo haya decidido entrar. ¿Ok? Listo. Esa es la planeación estratégica a muy, muy alto nivel. Básicamente, cuando se habla de planeación estratégica, se habla de controlar lo que vemos en el segundo cuadrante, el balance scorecard. Básicamente, aquí, ¿qué se trata de controlar o revisar o tener un seguimiento de? Pues son básicamente tres variables, que es los objetivos estratégicos, tácticos, operativos, que finalmente hacen uno solo. ¿Y a qué me refiero con estos objetivos estratégicos, tácticos, operativos? Es básicamente la forma en que la planeación estrategia se va a estructurar para que esto dé sentido. Déjenme explicarles un poquito más de esto. ¿Ah? La planeación estratégica, les decía, tiene estos tres rubros. Los objetivos estratégicos básicamente son aquellos que me definen qué es lo que quiero hacer y cómo me quiero diferenciar en el mercado, a muy alto nivel. ¿Ah? Los objetivos tácticos que vienen, si lo ven en una pirámide, serían el segundo eslabón o el segundo, el segundo track, digámoslo así, es los objetivos, la planeación estratégica, perdón, los objetivos tácticos. Los objetivos tácticos básicamente nos definen el cómo voy a hacer las cosas. Y finalmente los objetivos operativos nos van a decir con quién, cuándo, dónde y cómo voy a hacer, digamos, a nivel más bajo para que todo esto se cumpla. Resumiendo lo que les acabo de decir. Cuando se hace una planeación estratégica, básicamente se quiere definir cómo voy a salir al mercado, cuándo, dónde, con quién, etcétera, para que yo me diferencie de mi competencia y finalmente de un valor agregado y por ese valor agregado el mercado me recompense económicamente hablando. Ajá. Esto es la planeación estratégica, eso es el balance scorecard, es la medición de lo que les acabo de decir, cómo voy hilando estas ideas para medir aquellas variables que impactan directamente a mi estrategia. Déjenme darles un ejemplo muy sencillo. Una empresa vive de vender y que esa venta finalmente tenga una utilidad. Uno de los parámetros que normalmente se miden aquí en este balance scorecard es básicamente cuáles son esas variables que me van a determinar que mi utilidad sea la suficiente para mantenerme y para generar también valor a los miembros de esta organización. ¿Vale? Eso es lo que le llamamos estrategia, eso es lo que le llamamos el balance scorecard. A muy alto nivel, no me quiero meter. Podemos discutirlo en otro foro los detalles de esto, pero bueno, es básicamente la base para entender todo lo demás. Bien. Esta parte de los proyectos, que es el tercero de los cuadrantes, pues básicamente es lo que en todas las empresas conocemos como aquello que vamos a realizar para impactar a esa planeación estratégica. Esto es, hoy estoy en esta posición, quiero llegar a una posición mejor en general en la empresa y ¿qué tengo que hacer para ello? Pues ahí es donde empiezo a definir mi portafolio de proyectos. Aquí hay portafolio de proyectos, hay programas, etcétera, etcétera, no me quiero meter al detalle, pero básicamente lo que quiero representar aquí es que este portafolio de proyectos trae todas las ideas de que yo tengo que realizar, todas las ideas, todos los proyectos como tal, que yo tengo que realizar y que apunten a esta planeación estratégica o que apunten a aquellos elementos de valor que me van a hacer que esta estrategia sea exitosa. ¿Ok? Por último, el tema de los procesos es, digamos que, la consecuencia de los mismos proyectos que vamos realizando. ¿Ok? Los proyectos como tal nos van dejando una línea marcada para que finalmente estos mismos proyectos, en donde veamos que somos exitosos, pasemos a hacerlos parte del proceso de una organización y esos procesos finalmente nos definan como empresa
y cómo seguir ese camino que hemos encontrado exitoso para seguir dando valor a la empresa. ¿Okay? Listo. Paso al siguiente slide. Paso al siguiente slide. Y básicamente el porqué de mencionar todo este tipo de cosas. Hay una realidad en la que vivimos y quiero darles un dato duro que creo que vale la pena para sensibilizarlos de por qué hay que entender este tipo de cuestiones, este tipo de variables que acabo de explicar. Y básicamente lo resumo en esto. Este es un dato que lo da Economía Digital y dice que solo el 11% de las compañías de Fortune 500, las 500 más importantes globales, de 1955 a la fecha solamente el 11% de estas empresas sigue viviendo. ¿Okay? Entonces, pareciera que este es un tema de aquellas empresas pequeñas, aquellas empresas medianas que no logran crecer, que no logran entender el mercado. Pues la realidad es que es una realidad para todas las empresas, ¿no? Este tipo de datos duros nos dicen que o entendemos la estrategia de un negocio o entendemos a nuestro cliente, no importa si eres informático, contador, economista, whatever, o las empresas empezarán a morir y ya existe esto, ¿no? No, esto tampoco no es nuevo. O sea, la realidad, no tengo el número frío en México, pero la realidad es que las startups de las que todos hablamos y de las que todos nos admiramos, la realidad es que tienen una vida muy corta y muy pocas llegan a salir al mercado, ¿no? Esto no solamente le pasa a las startups, le pasa a las empresas grandes y este es un ejemplo de ello. ¿Okay? Esto es un tema con el que yo quiero sensibilizar la charla y por qué es importante entrar a este tema. Bien. Pero lo mismo pasa con los países, ¿no? La lección es simple y conocida, innovar o ser irrelevante. Eso es, digamos, que el mensaje grande de no tener en cuenta estas variables de las que acabo de hablar anteriormente. Esa es mi lógica, ese es mi pensar. Bien. El siguiente slide quiero hablarles de lo que es una publicación que sacan estas dos personas que están aquí mencionadas en la parte de abajo. Y es algo que en su momento le llamaron, bueno, que siguen llamándole Estrategia del Océano Azul, ¿no? Es una publicación de 2005, pues finalmente no tan, tan vieja, pero básicamente estas personas empiezan a hablar de estos temas, ¿no? El desafío de las empresas de salirse de aquello que está, de aquellos mercados en donde hay mucha competencia, donde no puedo lograr diferenciarme, donde la lógica misma del negocio me dice que voy a terminar o poniendo dinero, perdiendo dinero, o saliéndome del mercado porque finalmente la guerra de precios es tal que no puedo con ella y finalmente moriré como empresa, ¿no? Esto lo menciono porque finalmente es una forma también de entender a los negocios desde en dónde vamos a agregar valor. Ajá. Y dónde vamos a agregar valor es con una estrategia clara de lo que vendemos, de lo que ofrecemos, y que esta misma estrategia impacte y que me lleve a competir, pero en lo que ellos llaman los océanos azules. Básicamente no hay mucha ciencia en entender lo que estos amigos dicen en general. Básicamente ellos plantean el tema de los océanos rojos y los océanos azules. Los océanos rojos es aquellos mercados en competencia en donde mi precio es bajo, donde mi competencia se parece a mí o es lo mismo, y en donde finalmente compito por precio o compito por rapidez a lo mejor, pero no logro diferenciar mi producto o servicio de la competencia. Estos amigos hablan de cómo hacer o cómo llevar tu negocio hacia los océanos azules, en donde prácticamente tú generas un nuevo target de mercado, o más bien, un nuevo target de oferta en productos y servicios que finalmente te van a llevar a ser o único, o que tu competencia sea difícil que se mueva hacia esa lógica de mercado que tú sigues. Esto es de lo que se trata este libro, y bueno, básicamente aquí lo que yo quiero poner es un ejemplo. Es un ejemplo del circo del sol, y bueno, creo que aquí ya lo mencionaba Eves. ¿Vale? Aquí vamos a hablar de los océanos rojos, ¿no? Este es como que el ejemplo que más gusta en general a todos hablar.
Este ejemplo se da no en la tecnología, se da en algo que es tradicional, en un negocio de siglos incluso, que es el circo. Ajá, para explicarles un poquito de qué se habla, a qué se refiere con los océanos rojos, básicamente el circo tradicional, aquí estamos mostrando una foto, pues es un circo que está pensado para los niños, que está pensado con ciertas diversiones que se basan normalmente en dos aspectos. En estrellas, tanto personas estrellas de un show, de un espectáculo, parte de ese circo, o de animales que hacen ciertas suertes que finalmente son llamativas a un público que en la forma tradicional está pensado para llegar a un público como lo conocemos aquí o como lo presentamos aquí, con un target de niños, que ese target de niños tiene un bajo poder adquisitivo y que tiende a tener precios bajos, ¿no? Ya en la práctica y en México, pues hoy el circo te regala los boletos para el niño siempre y cuando el adulto pague su boleto. Es como que la idea hoy de los circos, o por lo menos lo que me topa con mis hijos, ¿no? Tiene un problema serio, tiene altos costos, porque el tener animales de este calibre, pues obviamente tienen un desembolso grande. Tal vez los elefantes no lo vean, pero alimentar a un tigre, a un león o este tipo de animales, pues tiene un costo alto en el largo plazo que finalmente merma las utilidades de este tipo de empresas, ¿no? Estrellas, personas que son estrellas, que se han logrado ganar la fama, que finalmente también tienen un costo alto para un circo, ¿no? En la parte de flexibilidad, pues yo lo que veo es que pues tu flexibilidad es poca, porque el hacer que un animal, en este caso un elefante, cuando ven en la foto, haga ciertas piruetas nuevas o haga cosas nuevas, es muy difícil. Yo creo que los que tenemos hijos y hemos ido a este tipo de espectáculos, prácticamente vemos lo mismo. Es un poco repetitivo los shows, ¿no? No es tan atractivo ya para el papá. Los hijos se empiezan a perder esas ganas de ir a este tipo de eventos, y finalmente es un poquito de lo que hablo a nivel de negocio, de lo que está pasando. Ajá. Quiero comparar esto con lo que acá mencionamos con el Océano Azul. Ajá. Este es el mismo circo, entre comillas, lo llamo el mismo circo, con una idea muy diferente. Si a ustedes han visto, han entrado, han tenido oportunidad de estar cerca de este tipo de espectáculos, pues el Circo del Sol es una completamente diferente. Una cosa completamente diferente que logró diferenciarse claramente de su competencia, y básicamente aquí lo menciono, ¿no? El target ya no es para niños, es gente de poder adquisitivo alto, porque no es barato el espectáculo, y que trae mucho valor a quien realmente está dentro de este tipo de espectáculos, ¿no? Los precios son altos, el poder adquisitivo es también alto. Aquí cambiaron la forma o la lógica del negocio. Estos amigos pensaron que los animales traían costo, ellos no utilizan animales en sus shows, y utilizan estrellas globales. Qué interesante lo que hacen estos amigos que son canadienses, que en lugar de tener problemas para contratar estrellas, ellos finalmente tienen una lista enorme de gente que quiere ser parte de estos shows, ¿no? Entonces, el costo, en una lógica de oferta y demanda, estas estrellas no son tan caras o no merman tanto la utilidad como lo pudiera hacer en el esquema anterior que les acabo de explicar. ¿Ok? Alta flexibilidad, están en muchas localidades, tan solo en Las Vegas, no sé, no tengo el dato, pero seguramente más de 5 espectáculos a la vez andando con diferentes estrellas, y para el público la calidad del espectáculo es alta y paga por ello. Uh-huh. Tiempos de ajustes cortos versus a la baja flexibilidad que decíamos, porque finalmente en paralelo están armando nuevos shows, nuevos espectáculos, y finalmente es un ejemplo de lo que hablábamos hace un rato de diferenciarte en el mercado. ¿Ok? Bien, eso está ahí en tema de principios ágiles. Me voy un poco más rápido, más de principios ágiles. ¿Ok? El tema de principios ágiles, en mi experiencia,
es algo que todavía está muy verde a nivel global, en México todavía un poco más. Y básicamente, lo que me da en mi experiencia en estos últimos años hablando de temas ágiles es que no hemos sabido vender esta nueva forma de hacer software, hablando muy particularmente de IT, o de manejarnos en el software, porque no logramos mandar el mensaje correcto a las personas de negocio, de las que acabamos de hablar, que finalmente tienen algo en mente con la que no podemos concretar ideas. ¿A qué me refiero? En México, principalmente en México, en donde me ha tocado ver este tipo de cosas, básicamente hablamos de que la agilidad va a ser además feliz desarrollando y vamos a tener una productividad enorme, pero nunca lo hablamos o nunca conectamos con una nueva transformación de la empresa, del negocio y cuál va a ser el impacto a ese negocio. Entonces, nuestras ventas son débiles, son muy etéreas y finalmente el negocio termina no creyendo, no comprando este tipo de metodologías porque no logran impactar con un lenguaje de negocios y con una idea clara de lo que va a lograr estos principios ágiles. Esa es mi experiencia. Y ahí vamos. Bien, ¿cómo en mi experiencia lo he logrado vender? No es la única forma, esta es una forma que yo tengo y un poquito haciendo el research de la historia de dónde viene todo este tema y hacia dónde vamos. ¿Ok? Entonces yo en estas láminas lo que hacer es un gap entre los métodos predictivos o métodos tradicionales, como lo llamamos, y los nuevos métodos que tenemos hoy en día que van hacia agilidad. ¿Vale? El método predictivo, pues básicamente se da auge en la revolución industrial, cuando los productos se pensaba solamente en el volumen, no importando el cliente, ¿no? O no importando tanto el cliente. ¿Ah? Prácticamente yo podía producir cientos miles de artículos, productos, y yo sabía que tenía un cliente cautivo, que no tenía, en el cual no tenía yo competencia. Productos que yo pusiera en el mercado prácticamente se vendían. ¿Ah? Productos, servicios. En general. Bien, el objetivo en esta época que se dio en la Revolución Industrial, a partir de la Revolución Industrial, es producir tangibles de forma repetida y más rápida con métodos probados y satisfacción garantizada. ¿A qué me refiero con esto? Es, si yo tengo esa lógica del mercado de sacar productos y servicios masivos sin tener que preocuparme porque alguien va a pagar por ese ser producto, finalmente, mi preocupación será cómo hago más. ¿Cómo, si hoy hago 2 millones, cómo mañana hago 2 millones 300 mil? En esa lógica, doy por hecho que mi proceso está alineado, que mi oferta no la tengo que mover para nada y que finalmente me tengo que preocupar por hacer más con la misma capacidad. ¿Ajá? Eso no es viable hoy en día. ¿Qué requisitos? Bueno, pues aquí se hablaba de alcance, tiempo y presupuesto definidos, que es algo que yo ligo muy bien con la parte del PMBOK. No estoy peleado con PMBOK, pero finalmente hablan de esas tres aristas de las que yo tengo que tener control a nivel de proyecto: el alcance, el tiempo y el presupuesto. Bien. Un poco hablando de las fallas en estos métodos productivos. Este es uno de tres ejemplos que quiero mostrarles, ¿no? Hay un término que es stop creep o alcance creciente, que básicamente es la forma en que hemos desarrollado software en los últimos, no sé cuántos años, pero por lo menos más de 20 años, sí lo hemos hecho, en donde pensamos en esta lógica, ¿no? La que les mostraba en el slide. El tiempo, alcance y costo no se mueven. Y la consecuencia es esto que voy a presentarles, ¿no? De acuerdo a esta empresa que es el Standish Group, y cuando tengan tiempo, échense una revisada ahí en Wikipedia o en la red en general, esta es una empresa que se dedica a sacar estadísticas en general de proyectos. Ajá. Estos amigos dicen que cuando yo hago proyectos costos fijos, que en este caso aquí los estoy denominando como grandes requerimientos por adelantado, porque yo quiero predecir lo que va a hacer mi software en los siguientes 2 meses, 8 meses, 9 meses que tardo en producirlo,
tengo esta estadística o tengo este resultado, que en el 7% de los casos, eso que yo desarrollo, esa funcionalidad que yo desarrollo, siempre se ocupa. ¿Ah? En el 13% frecuentemente se ocupa. Empieza a preocupar en este 16 cuando dice que alguna de las funcionalidades a veces, algunas veces se ocupa. Preocupante es el 19% y el 45%, bueno, esto ya habla de una seria crisis en la forma en que estamos desarrollando software. ¿Ajá? ¿A qué se refiere esto? Que si yo, y déjenme darles un ejemplo, que si a mí se me ocurre hoy hacer un proyecto costo fijo, obviamente en probabilidades, un costo fijo en donde yo tengo requerimientos hoy, yo como cliente firmo porque me desarrollan esos requerimientos y alguien como proveedor me firma que va a hacer esos requerimientos, hay una probabilidad de que el 45% de lo que desarrollen como software ni me sirva a mí como proveedor ni le sirva al cliente, porque nunca estará ocupando esa funcionalidad. Esto suena alarmante, suena raro, suena exagerado, pero tiene una razón de ser a nivel de negocio. Ajá. Mi experiencia también me ha llevado a estar de los dos lados del escritorio, como yo le llamo, como del lado del cliente y del lado del proveedor. Del lado del cliente, cuando uno se sienta en este tipo de responsabilidades, básicamente al momento de desarrollar nuevo software, pues lo primero que hace uno es involucrar a todas las áreas que estarán integrándose o estarán teniendo cierta funcionalidad de su proceso dentro del software. Eso es lo más normal. Sin embargo, cuando hablas con cada una de esas áreas, empiezan a imaginarse cosas que ni siquiera son reales. Escenarios en donde creo que voy a necesitar algo para los siguientes 2 años y en mi vida lo voy a ocupar. La realidad es que estoy pensando tan a futuro que resulta que esto me lleva a pedir funcionalidad que nunca voy a ocupar. Eso es a lo que se refiere el 45%. Ajá. El casi nunca y el nunca, pues hablan de desperdicios, ¿no? Si yo pude haber hecho ese proyecto de 1 año, lo pude haber hecho en 6 meses, solamente sacando esto que muestra la gráfica de pie en azul, en verde o naranja, pues claramente yo estaría ahorrando o estaría siendo mucho más efectivo y productivo sin tener que hacer en exceso cosas que nadie le van a servir, ¿no? Para mí esta es una de las gráficas más contundentes por la cual la forma de hacer software, por lo menos, y la forma de llevar proyectos como segundo paso, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Listo. Estamos a la mitad, vamos, creo que muy bien, muy bien en el sentido de los slides que nos faltan. Y bueno, este es el resumen. Hay otras dos que no incluí, pensé que estaban en esta presentación, pero bueno, si quieren, en algún momento las platicamos, por ahí van a estar mis datos. Pero bueno, este es como el resumen de todo lo que se habla en términos de estos métodos predictivos, ¿sí? Solo el 32% de los proyectos se entrega razonablemente a tiempo y bajo presupuesto. ¿Ah? Igual aquí vienen las fuentes. El 44 son retados, que es tarde sobre presupuesto con funcionalidad equivocada. Uno de cuatro proyectos son fallidos. Y este es de verdad impresionante para mí. En promedio, los proyectos fuera de presupuesto se desvían un 189%. ¿Ah? Cuando yo quiero predecir ese futuro, cuando yo quiero darle certidumbre, justamente logro lo contrario. ¿Ah? Logro que tenga estos días tan grandes de proyectos por querer predecir ese futuro y querer hacer cosas cuando ni siquiera hemos avanzado en la lógica de entender al cliente qué sí le da valor y qué no le da valor. ¿Okay? Y esta última, bueno, esta yo creo que ya está para espantar a cualquiera, ¿no? Las estimaciones de software hechas sin detalle y completos presentan errores que varían en promedio entre 85 y 772%. ¿No? Igual, impactante, sí. Digo, yo creería que muchos de los que nos están escuchando el día de hoy estemos en el área de TI y hemos escuchado cualquier historia de terror o hemos estado involucrados en este tipo de problemas. Y bueno, este es como que los datos duros de cómo sensibilizar también a nuestros clientes o a quién
esté interesado en metodologías ágiles, el por qué debemos hacer un cambio en la forma de trabajar. Ese es el resumen. Bien, vamos a ver la otra cara. Vamos a ver la otra cara de la moneda, ¿no? Los métodos adaptativos. Y aquí me gusta un poquito, bueno, no un poquito, me gusta mucho un ejemplo que dice Eric Ries en un libro que a mí me encanta, se llama Lean Startup, se los recomiendo, y dentro de su libro habla de una analogía de la forma de hacer proyectos. Él dice, mira, los proyectos de forma tradicional o los métodos predictivos para hacer proyectos es como, en una analogía, es como lanzar un cohete de aquí a la luna, en donde necesito mucha administración, necesito tener mucho control para que esa nave espacial llegara a la luna, no se desvíe, entre a la órbita, tenga el combustible suficiente, no tenga sobrepesos. Entonces, es una logística, una lógica muy fuerte, lo que lleva a costos muy fuertes. Ajá. Eso es como él define, o una analogía de cómo él define los proyectos de forma predictiva. Y dice, los métodos adaptativos se parecen más como ir de aquí, de mi trabajo, a mi casa, ¿no? Y lo primero que me viene a la mente es lo que yo utilizo diario, el Waze. El Waze me marca una ruta, pero una ruta con base al tráfico que está viendo de aquí a mi casa. Y si en el momento en que yo me desplazo a casa encuentro otra ruta mejor, me hace la sugerencia de irme hacia esa ruta mejor. Ajá. Entonces, no estoy prediciendo el futuro. En el momento en que yo necesito caminar en este proyecto de llegar de un lado a otro, empiezo a hacer los cambios suficientes que me lleven al mismo destino, pero una vez que yo ya haya recorrido ese trayecto. ¿A qué voy? Es cómo en esta lógica, hasta el momento en que yo me siente a irme hacia mi casa, empiezo a sensar cómo está el tráfico, cuál es mi contexto para ahí tomar decisiones, que esas decisiones me lleven a llegar lo más rápido posible y por rutas que estén menos congestionadas. Creo que eso está claro. Ajá. Eso es un poquito los métodos adaptativos. ¿En qué época se dan? Pues en la época en la que estamos viviendo, en la era digital. Los productos y servicios son integrados. Ya hoy en día los clientes y los proveedores no están pensando solamente en venderte un producto, sino el servicio asociado a ese producto. ¿Ah? Nadie compra solamente por el producto, porque comprar solamente por el producto es meterse a esos océanos rojos de los que hablamos hace unos minutos. ¿Ok? Aquí empieza a haber unos cambios fuertes, que yo ya empiezo a dejar de producir productos tangibles y me estoy moviendo por productos intangibles de forma rápida en un contexto cambiante, en donde social y empresarialmente hay muchos cambios. ¿Ah? Redes sociales, omnicanalidad, nuevas formas de llegar a mis clientes, etcétera, etcétera. Ajá. Aquí el requisito es, sí tengo un presupuesto definido, que eso es, digamos, el gran dilema o la gran discusión de metodologías ágiles, sí se tiene un presupuesto definido, no se espanten, pero el alcance y el tiempo son variables, porque yo dependo saber cuál es tu prioridad a nivel negocio, en qué forma vas a ordenar los requerimientos para que yo te dé valor en muy poco tiempo y que finalmente eso respete el presupuesto que tú traes como empresa. Uh-huh. Bien. No sé, tenemos un poquito de tiempo. No sé si bueno, voy a apurar y vamos a dar 15 minutos para preguntas y respuestas, más allá de lo que habíamos dicho, de los 5 minutos. Bien. Esta tercera y última parte de la presentación, ahí quiero hilar ideas de los dos ámbitos o de los dos mundos de los que hablamos en las etapas anteriores, o de las, sí, de los slides anteriores. Por un lado, la parte de compañía o de empresa, agilidad. Este es el eslogan que a mí se me ocurrió que era el más adecuado, y dice, empresa rápida, flexible, robusta y capaz de responder rápidamente a retos, eventos y oportunidades inesperados. Básicamente, a esto es el concepto que para mí define el Agile Enterprise. ¿Cómo logramos que estas empresas, grandes, chicas, medianas, logren tener diferenciadores claros a través
de metodologías diferentes que les permitan hacer ese switcheo de la oferta de del producto o el servicio para que finalmente mi cliente siempre se sienta satisfecho en esa innovación constante de la que yo hablo. ¿Ah? Ese es el gran reto. Esto va muy ligado con el tema de transformación digital y lo que más me gusta de la transformación digital desde la definición es que no es cambiar tecnología por tecnología. Es más bien entender el modelo de negocio de una empresa o incluso crear esos nuevos océanos azules para que la tecnología vaya hacia allá y logres una diferenciación clara. Y hoy en día, estos IL Enterprise, pues creo que los conocemos todos, ¿no? Un Uber, un Spotify. En general, estas empresas grandes que han crecido en los últimos 10 años son empresas que utilizan este tipo de metodología y que han entendido que el valor más grande es estar teniendo contento al cliente con innovación constante. Facebook mismo. Uh-huh. Bien. Déjenme, ya vamos a acabar. Yo son únicamente dos láminas y creo que sí nos va a dar muy buen tiempo para platicar. Bien, este es un framework de innovación. Este lo conocí hace poco tiempo, tal vez 6 meses, en donde a mí me hace sentido este tipo de cosas y déjenme explicárselas a ver si les hace sentido también a ustedes. ¿Ah? No sé cuántos habrán escuchado el tema del Lean, el startup y el tema de agilidad, pero esto para mí liga muy bien con el reto que hoy traen las organizaciones. Ajá. Globales principalmente. ¿Qué es el Design Thinking? Es básicamente partir de cero en una empresa, más allá de basarse en tu planeación estratégica, de la que hablamos hace unos meses. Esas planeaciones estratégicas, lo que les puedo decir es que lo que a mí me ha tocado ver en el mercado es que son planeaciones estratégicas que piensan en 5, 10, 15, 20 años incluso. Ajá. La realidad es que el mercado se mueve mucho más rápido que eso. Hay empresas, ya lo vimos, que desaparecen en 5 años. Chicas, medianas y grandes, ¿eh? No estamos siendo solamente, no estamos viendo solamente las chicas o las medianas. Es tan dinámica, es tan dinámico el mercado que empresas se mueren en muy poco tiempo por no innovar rápidamente, por no estar cerca del cliente con las necesidades del cliente o porque mi competencia logra conectar más rápido. Uber es el caso, ¿no? Uber, yo creo que hace unos 3, 4 años, pues los taxistas se reían de la oferta, ¿no? Pensaban que era irreal, que se podía hacer, que no iba a tener consecuencias y hoy está claro que es un nicho en donde va muy adelante con lo bueno y lo malo que ha sucedido de Uber últimamente, pero en general es una oferta que satisface a un cliente en específico, un cliente que tiene tarjeta de crédito, un cliente que está dispuesto a pagar tal vez un poquito más o incluso a veces menos por un servicio diferenciado. Ese es el tipo de ejemplos que podemos dar ahí. El Design Thinking, básicamente, no quiero marearlos, básicamente, ¿qué se trata el Design Thinking? Es básicamente utilizar una técnica que ni siquiera es nueva, es una técnica tal vez de los años 50, 60, que se enfocó hace muchos años para visualizar qué tipo de productos tengo que sacar en el mercado y tiene una lógica de innovación muy efectiva. Yo la he visto funcionar y la verdad es que a mí me impresionó. Básicamente, ¿de qué se trata el Design Thinking? No planear en el súper largo plazo o no hacer que una sola pieza, como normalmente se tenía acostumbrado, que era el director general que traía las nuevas ideas, lo innovador, lo que iba a pegar, sea el único que defina esa estrategia, sino que aquí, tanto el cliente, cliente final, como la estructura misma de la empresa, puedan tener esa lógica de saber para dónde tenemos que correr en el siguiente producto o servicio que vamos a diseñar. ¿Ah? Eso no es fácil de diseñarlo. No, hoy no hay un gurú que nos diga de facto cuáles son los siguientes productos, servicios que él va a querer y esto requiere más estar cerca de nuestros clientes finales y de los clientes internos de la empresa que estarán haciendo esas estrategias centradas en nuestro cliente. Uh-huh. El Design Thinking se trata de eso. Bueno, les platico rápidamente. Hay, si no recuerdo, 6 fases del Design Thinking. No aparecen todas aquí, pero básicamente es un extracto de lo que es el Design Thinking. Y básicamente se refiere a qué? A definir un reto. ¿Cuál es mi reto como empresa? ¿A dónde quiero caminar? ¿Qué quiero lograr? ¿Ah? Parto de eso para que finalmente empiece a observar cómo se comporta la gente.
¿Qué es lo que realmente le da valor a la gente? Muchas veces creemos que el producto o servicio que sacamos como empresa va a ser el super non plus ultra y va a tener un éxito así súper relevante, y resulta que cuando el cliente lo ve, no le gusta, no está acostumbrado, no le entiende, y sencillamente no logramos tener ese market share o esos clientes que nosotros queremos para que nos den ese valor económico que necesitamos como empresa para subsistir. Básicamente a eso se refiere. Más allá de generar muchas ideas, es ve qué la gente le gusta, qué de forma natural le gusta. Alguien me decía, oye, pero eso lo logran los focus group. La realidad es que los focus group han dejado de perder mucho valor, en el sentido de que esos focus groups normalmente es gente que se le paga. Y a la gente que se le paga para ir a un focus group, pues a todas las personas les va a parecer fascinante tu producto, pero no estarán dispuestos a comprarlo el día que lo saques al mercado. Esa es una realidad también. Empiezo con esto, con definir el reto, observar a la gente, hacer un form insight, empezar a bajar esas ideas de lo que me encuentro, crear un framework de oportunidades, o lo que en otros foros he escuchado como clusterizar esas ideas, ¿no? Las ideas que vienen del cliente final y las ideas que vienen internas, para poder sugerir productos y servicios nuevos que sean innovadores y que me mantengan en el mercado constantemente y que no me hagan morirme en los pocos años. A eso se refiere con esta curva, en donde empiezo a generar ideas, empiezo a hacer el brainstorming y llego a un punto en donde tengo que experimentar. Ya les digo que este proceso pareciera un proceso largo, tortuoso, complejo, y son procesos de semanas. Un par de semanas podrían generarte ideas con las cuales tú puedes experimentar hacia tu mercado. Sustentadas, filtradas, entendidas por toda la organización, con un enfoque claro hacia el mercado. Este tipo de cosas pueden ser de semanas. ¿A qué se refiere Lean Startup? Básicamente se refiere a todas esas ideas, cómo les doy un peso específico correcto. ¿Y a qué me refiero? ¿Es factible operativamente llevar esa idea? ¿Financieramente es factible? ¿Es el segmento del mercado que yo quiero atacar? ¿Realmente me posiciona mejor? ¿O finalmente no voy a tener ese punch en el mercado para ser exitoso? Este punto es muy importante. Este es lo que llaman el MVP, o el Minimum Viable Product, como se define en Lean Startup. Y básicamente es aquí consolidar las ideas, la estrategia de estas ideas que tienen un track hacia atrás, y ponerlas en el mercado. Listo, bueno, entonces hablábamos de por ahí preguntaban si es un prototipo. No necesariamente, es básicamente, lo importante es que tengas una hipótesis que puedas comprobar en este punto. Déjenme ponerles un ejemplo. Mi hipótesis es que si yo cambio el empaque de mi producto, voy a vender el 10% más. Bueno, cámbialo y ve qué pasa, ¿no? Porque son hipótesis que no las vas a comprobar hasta el momento que estés en el mercado probándola con clientes reales, y que realmente esos clientes. Les puse una hipótesis a lo mejor medio tonta, pero finalmente es esa idea que tú tienes, ponerla, condensarla en un prototipo o en algo y probarla en el mercado. A eso se refiere este punto. Si es exitoso, sigo mejorando en iteraciones con temas de agilidad, que es la parte azul, o y sigo perseverando, como dice aquí, o pivoteo, como llaman en estos términos, y pruebo otra de las ideas que yo tenía y de las que he estado trabajando del lado izquierdo. Si el mercado responde correctamente, empiezo a mejorar con una lógica de que el mercado lo está aceptando, y empiezo a medir, empiezo a aprender, y cada vez esta medición-aprendizaje me va a llevar a mejorar mi producto o servicio. A muy alto nivel. Finalmente, estos métodos ágiles están conectados con lo que yo les comentaba del tema de planeación estratégica. En términos operativos, tácticos o estratégicos, para mí esto es lo más relevante, o los valores más relevantes que tiene la agilidad a estos niveles. A nivel estratégico, el tener esa retención de clientes, que es importantísima para todos,
es ese segmento del mercado que no se va con mi competencia y que finalmente le doy el valor suficiente a mi amigo, toda la parte de retorno de inversión, mayor utilidad y toda la parte time to market, digamos que son de las bondades a niveles estratégicos de lo que uno puede encontrar en estas metodologías ágiles. A nivel táctico, gestión del riesgo, visibilidad de lo que se está haciendo y tener un producto y servicio correcto, que a veces es lo más importante que generar proyectos exitosos, entre comillas, que al final son exitosos internamente y son un fracaso al momento de ponerlos frente al cliente. Y a nivel operativo, esa flexibilidad de trabajar, la calidad en el servicio o en el producto que estemos desarrollando y un ambiente colaborativo que sí es uno de los valores más grandes. Hasta ahí mi presentación. Una disculpa por la desconexión y bueno, hasta ahí termino. Muchísimas gracias, Luis. Bastante, bastante interesante. ¿Te parece que pasamos a las preguntas? Sí. Yo había puesto aquí en el chat las preguntas. Bueno, la de omnicanalidad ya la había respondido. Y aquí hay una pregunta que dice, ¿Balanced SC mapea costos de proyectos hasta los objetivos estratégicos? Sí, tiene una liga desde lo operativo hasta lo estratégico. Básicamente, no sé si algunos de ustedes han logrado ver unos mapas, que parecen unos diagramas muy chistosos que tienen óvalos, en donde estoy mapeando cuáles son los objetivos estratégicos, tácticos y operativos, y todos tienen una lógica de que el operativo me logra el táctico y el táctico me logra el estratégico. Entonces, tiene una lógica de causa y efecto que se logra poner en un tablero, balance scorecard, y a través de eso se van midiendo los resultados de la empresa. Ok, tenemos aquí una pregunta de Valente, dice, ¿cuáles son los pasos que se deben tomar para implementación de un framework de innovación en una empresa mexicana donde cambiar la mentalidad es muy difícil? Mira, yo no hay una respuesta única, pero yo creo que lo que más hace sentido, sea una empresa mexicana, chica, mediana, grande o global, es dar resultados rápidos. Si no logras eso, es muy difícil que te crean porque el cliente, el entorno, ha oído hablar de muchas cosas en TI y no han funcionado. Y no quiero mencionar ni marcas ni metodologías, ¿no? La realidad es que no han funcionado. Entonces, si esto no impacta rápido al negocio, no importa los pasos que lleves, no va a funcionar. Más bien, tener claro que en el poco tiempo se puede lograr dar ese resultado y aparte de eso, el hambre, la necesidad, las ganas del negocio, solito te llevan a implementarlo ya como un freno. Ok. Enrique García y Carlos Alberto comentan que ¿cuál libro es el que del que platicabas que no alcanzaron a escuchar? Ah, así se llama como la en esta gráfica, Lean Startup. Ok. Y por acá tenemos. Yes, es el autor. Ok. De la lámina final, ¿pudieras haber un esquema paralelo de beneficios para organizaciones educativas o gubernamentales? En lo estratégico, con satisfacción. Sí, esto es a términos generales, por supuesto. Había que evaluar el modelo de negocio. Por eso es importante entender el modelo de negocio que tienen las empresas. Y el modelo de negocio también que hay afuera, ¿no? Que hay en la competencia. Entonces, es muy difícil decir una respuesta porque no conozco los modelos de negocio de la empresa a la que está hablando, ni la competencia, como para entender qué pudiera lograrse. Eso es un tema de consultoría que pues lleva no tanto tiempo, pero por lo menos sí hay que echarle diente a lo que es hoy la empresa, de dónde quiere ir y cómo se quiere ver frente a la competencia. No es tan trivial. Nada más agradecerles a todos su tiempo y ojalá sea de valor, que eso es lo que siempre buscamos aquí listas, ¿no? Que todo lo que demos, hagamos, tenga valor y ojalá esto sea de valor para ustedes. Gracias, buena tarde. Gracias a todos. Un abrazo. Buena tarde.